Martínez, y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado. Maldini. Hola Carlos, tengo la sensación de que estos dos grandes equipos van a ofrecer un partido para el recuerdo. Se ha acabado la cuenta atrás. Después del verano, el balón está a punto de echar a rodar. Un año más. Para el técnico será como mínimo una dura prueba, pero durante la rueda de prensa previa al partido se centró en los aspectos positivos y afirmó que era una gran oportunidad para comprobar cuánto ha progresado su equipo. ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? Para mí las bandas van a tener un papel muy importante en el partido, ¿eh? Si el balón circula, veremos goles. Esa es una ley del fútbol. Es un estadio imponente. Comienza el partido. La afición está prácticamente al mismo nivel que el terreno de juego. Y va. Pitido inicial y el partido está en marcha. Se la da de nuevo. Pierden la posesión de la pelota. Falta de... ¡Envía el balón al hueco! ¡Pase largo hacia adelante! ¡Aguantan bien la pelota! ¡Ha cambiado perfecto la pelota! No llega a su destino. ¡Pero dispara! El portero sale y aleja el peligro. Ese despeje se va a córner. A ver, pelea en el centro por la pelota. Están manteniendo bien la posesión. Una intervención muy oportuna. Lo envían diagonal hacia la banda. Debe colgar el balón al área. Busca la volea. Habrá ocasión. Vamos a ver quién remata ahí en el centro. Aleja de cabeza el peligro. 15 minutos de la primera mitad. Están poniendo a prueba la defensa. Soltó la pierna. Thank you.
Se hace con el cuero. Largo hacia adelante y el último pase se pierde. Buen trabajo para hacerse con la posesión. La idea era buena, la verdad es que era buena, pero el tiro no lo ha sido tanto, la verdad. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Falta, la acción ha sido clara. Debe colgar el balón al área. Se la regala al guardameta. ¡No, así no! El mensaje de la defensa es claro. Por aquí no se pasa. Y tira. Y ese tiro. ¡Balón a la red y gol! Y ha ganado la partida al portero. Llegó bien a rematar sobre sitio de su marcador e introdujo el balón de potente cabezazo, no dejando al portero ninguna acción, pero ninguna, ¿eh? El estadio entero aplaude el gol. La afición abarrota las gradas. El peligro. ¡Estás en el área! La idea era buena, pero el disparo defectuoso. Ese disparo me parece a mí que no ha salido como quería, Carlos. Busca algún espacio abierto. El mensaje de la defensa es claro. Por aquí no se pasa. Solo 5 minutos para llegar al descanso y ganan por un gol.
saque de esquina. El portero la despejó. Directamente al centro. La aguanta el portero. Gran corte y se lanza al ataque. Por ahí no consiguen pasar. Hacen muy bien en mantener el balón. Pitido del árbitro, final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Es una lástima, desde luego, porque aguantaron el tipo en defensa durante más de media hora. Pero yo creo que si logran ahora sobreponerse, todavía pueden pasar muchas cosas. Solo un gol de diferencia, 1-0. Están saliendo a gran velocidad. Cruzó la línea de meta. Saque de portería. El mensaje de la defensa es claro. Por aquí no se pasa. Ahí van a tener una oportunidad. La pelota salió en posición ventajosa. Debe colgar el balón al área. Avanzan abriendo bien el juego.
han conseguido rematar la jugada. Ese sí es peligroso. Tienes que ser más claro. Es saque de banda. Debe colgar el balón al área. Directo al espacio libre. El portero lo tenía claro. Esa se iba a la derecha. Era la oportunidad de adelantarse en el marcador. Esta jugada puede marcar el partido. Quedan 30 para el final. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Tenía la portería a tiro y no ha perdonado. Era perfectamente la portería en el segundo palo y remató de maravilla, ¿eh? Un gol impecable. El balón es suyo. ¡Estás en el área! Pierden la posesión de la pelota. El pase no llega al compañero. La defensa tiene que estar atenta. Sacan de banda. Puede buscar a un compañero dentro del área. Han portado otro saque de banda. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Remata. Saque de esquina. El guardameta reaccionó bien y despejó el balón. A ver quién remata ahí en el centro. Balón para el guardameta. El mensaje de la defensa es claro. Por aquí no se pasa. Bien, bien defendido. Últimos 15 minutos del partido. Brutal entrada. El árbitro la pita. El árbitro le saca cartulina amarilla. Ni siquiera fue a por el balón, así que la decisión es totalmente justa. Puede ser su mejor ocasión para igualar el marcador. ¡Centro templado!
¡Gol! 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 Ha visto un hueco en la portería y ¡zas! Por ahí ha metido el balón. Un disparo fenomenal que ha hecho estallar de júbilo a los aficionados. Le pegó tan bien que no había nada que el portero pudiera hacer, la verdad. Desde muy cerca, Carlos. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. Ahora o nunca, 5 para el final y empate en el marcador. Una gran intervención y alejan el peligro. Y así se hace con el balón. Pierden la posesión de la pelota. Debe colgar el balón al área. Entra. Balón interceptado en una posición muy comprometida. Ha golpeado en largo. Balón para el rival. Pierde la posesión. Sonó el silbato, se acaba el encuentro. Al final los jugadores estarán satisfechos con este resultado. Han logrado un punto y podrán reflexionar sobre su actuación. Un mal resultado según todos los pronósticos previos al partido, seguro. No deberían tener problemas con equipos como este y el entrenador lo sabe. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal.